marco de la Comisión Agraria Nacional. Allí se informó al país que en materia de inversión agrícola por parte del Gobierno Nacional, y solamente hasta el mes de mayo, ya se han ejecutado, se han puesto en manos de los productores y de la agroindustria 51.284.459.000 bolívares fuertes hasta el mes de mayo. Este monto es prácticamente el 80% de todo lo que significa la cartera de vivienda que se está usando en la Gran Vía Vivienda en todo el año. Y ya para el mes de mayo en el sector agrícola se ha invertido un 80% de ese monto. Esto representa el 78% de la cartera que ya se ha ejecutado por parte de la banca pública y por la banca privada. Es decir, hubo un incremento este año de un 38,45% de créditos liquidados, lo que demuestra pues una eficiencia importante en el sector financiero nuestro en materia agrícola, y ese crecimiento pues se debe traducir ahora en mejores rendimientos.